Hi, Rudy. Rudy, hi. Hi guys. Hi, teacher. Can you see me and hear me? ¿Me escuchan y me ven bien? Yes. Sí, ok, perfecto. Good night, my coworker. Good night, teacher. Hi, how are you? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Fine. I'm cooking. Okay, you're cooking right now. You're about to have your dinner, como a punto de cenar, right? Okay. My dinner. Cool. I'm going to do that after the class. Thank you. Well, I ate sweet bread, at 5 p.m. maybe. I didn't remember. I don't remember. At 5 p.m. So I am not hungry right now, but maybe I'm going to have my dinner then. Después, ahorita no. But I'm so glad that you are cooking. While you... Se le fue el audio, teacher. ¿Me escuchan? Ahora ya. Ya se escucha. Yo no les escucho a ustedes. Háblenme otra vez. Ahora sí ya se les escucha. No le escucho, Martín. No sé si soy yo la que no les escucha. Y a mí, teacher, yo lo escucho. Ay, sí, porque Rudy me está hablando y no le escucho. Espérenme, soy yo. Sí, es usted porque yo sí lo escucho a Rudy. Voy a intentar de nuevo. Compañero. Sí, escucha a la teacher. Okay. Háblenme. Hola, teacher. Hola. Probando. Uno, dos. Porque no los escucho, los estaba escuchando bien. What happened? Mira, permítanme, no sé qué le pasó a mi Zoom en este momento. Les estaba escuchando bien. Y si le escuchamos, teacher. 46, 72, 74. Ya. Ok, ahora háblenme. Yes, teacher, pues sí. Hola. Hello. Todavía no les escucho. No sé qué pasa. Permítanme. Video si tienen, teacher. Hola. Hi. No sé qué pasó. Les estaba escuchando bien. ¿Y ahora, teacher? Sí, así la escucho. Yo la escucho, compañero. Sí, ella no escucha. Hola. Ella no escucha, sí. Teacher, hello. Ahora sí. Ahí está. Yeah. Ahora sí. Ay, no sé qué pasó, no sé qué hice tampoco. Ok, falla técnica. No sé qué pasó, pero se arregló. Eso. Ay, no, ya me había frustrado. Dije, no sé qué va a pasar ahorita porque no sabía. O sea, de la nada se quitó el audio. O sea, sí, de la nada dejé de escucharles y no sé por qué. Pero... no me voy a arriesgar a trastear nada más, porque no voy a hacer. Okay, so we're about to start our class. I'm so glad to see you again. Qué bueno verles de nuevo aquí comenzando la clase. In a new day, en un nuevo día. Espero que todos estén bien, que hayan tenido un buen día, que estén con todos los ánimos y vamos a comenzar, ¿ok? Ayer nos quedamos pendiente con el ejercicio que hicimos, que ya no me lo dijeron porque nos tomamos un poquito más de tiempo. Era sobre los adverbios antes de los adjetivos. Adverbs before adjectives. So, quisiera saber quién me quiere contar lo que hablaron ayer. Teacher. Sí, dígame. It's okay, this example. Tell me. My teacher is extremely better than other teachers. Oh, that's so sweet. Yes, it's good. It's okay. Yeah, it's okay. Okay. You are like using the comparatives, el comparativo, right? Como comparando unas cosas o unas personas con otras. Yes, of course. When you say like better, you are talking like about a person who is good doing something. Que es bueno haciendo algo. Also, you can say nice, for example, or my teacher is a nice teacher. Like nice, like the adjective, right? Or so nice teacher. En el so vendría siendo el adverbio, el nice, el adjetivo, y el teacher, la persona. ¿Sí? Okay. Yeah. Okay, like so... for my teacher. Sorry? Like for my teacher. Yeah. Okay, good. Yeah. Cuéntenme, ¿qué otros ejercicios tienen? Quiero escucharlos. ¿Qué otros ejercicios tienen de los adverbs before adjectives? Cuéntenme. Eso es lo que hicimos ayer, en la última parte. Teacher. Hello. Sí, le escucho. En la plataforma siempre de Zoom podemos subir los ejercicios, ¿verdad? Acá en el chat de Zoom. Sí, claro. Ok, no hay problema. Gracias. Ok, está bien. También me los pueden decir, right? Escuchar la pronunciación es importante. Así que me los digan también está bien. ¿Quién me quiere compartir sus ejercicios de ayer? Someone. Les tomé un screen a las rooms para acordarme. Teníamos en la room número 1 a Francisca Idalia, a José David, a Kenia Yamilet, a Martín de Jesús y a Rudy Armando. ¿Quién me quiere compartir algunos ejercicios que hicieron? De la room number 1. No one? Oh my God. ¿No hicieron el ejercicio ayer? Yes, we did. Okay, so? The first sentences was, my car is very old. Okay. And the other, my dog is pretty cute. Okay. The topic is extremely important. The shoes are somewhat expensive. Yes. That's it. Okay, thank you. It was great. Okay, qué buenos estos ejercicios. Creo que están bastante bien. Okay. Wow. ¿Sí, Rudy? La compañera lo subió porque no habíamos sabido si lo subíamos acá a la plataforma de Zoom o si lo pasábamos al WhatsApp. Entonces, por eso no lo hicimos así ayer. Sí, no. Siempre anótenlos ustedes y me los dicen. Más que escritos, necesito escucharlos. Entonces, cuando hagan ejercicios en grupo, alguien encárguese de anotarlos. Siempre designen a alguien, ¿ok? Cuando están yo les dije a los compañeros que ayer no podía porque me andaba manejando, ¿verdad? Sí. Pero ya estamos ok aquí. Siempre hay alguien que está en su casita, al menos, que pueda ayudar cómo escribirlo en dado caso de que algunos no puedan. It's okay si algunos tienen, no se van manejando o van regresando a sus casas quizás después del trabajo y ahorita están conectados. Pero siempre encárguese a alguien, designen siempre a alguien para que tome anotaciones y después pueda compartírmelas, ¿ok? Porque lo más importante es también escucharles a ustedes. Así que necesito, obviamente, para eso que participen con el micrófono abierto. So, it was good. Y en la segunda room teníamos a Fernando, a Crisia y a Mauricio. ¿Quién me quiere compartir algunos ejercicios? ¿No one? Yo, porque yo los escribí. Ok, tell me, Crisia. My, number one, my cell phone is very cheap. Number two, my sister have a beautiful red car. Okay. And number three, he wins easily and simple. In what? He wins easily and simple. In simple. It's like a game? Okay. So no sabía que era eso. Quiero ver. El otro es, she runs too slowly. Ok. Quiero ver el otro. Ya me perdió. Quiero ver. My house is pretty big. Okay, excellent. Thank you. That's it. That's it. Okay, thank you. You did it so great, everyone. Thank you, Crisia. Okay, todos lo hicieron muy bien. Esa parte de los adjetivos, de adverbios antes de adjetivos, creo que quedó bastante claro. Los ejemplos están muy bien, así que creo que fue un buen topic. So, we're going to start the next topic. Y este es un topic que me encanta. Este topic sí me gusta darlo, por cierto. Les voy a compartir pantalla y me avisan cuando la puedan ver. Este topic que les voy a iniciar el día de hoy. Recuerdo que cuando me lo dieron a mí, cuando yo estaba estudiando, no lo entendía. Y yo entendí este topic hasta que me hice maestra. Allá hace como 2 o 3 años. Logré entender este topic en su totalidad. Y me gusta un montón porque es bien útil. I think the best way to learn is teach. Teaching, of course. Teaching, enseñando, yes. He aprendido una cantidad de cosas que no saben, pero uff, una gran cantidad. A lot of things. Yeah, of course. Siempre. Por eso siempre les digo a mis alumnos, yo aprendo de ustedes y ustedes de mí, porque of course no sé todo en la vida. Les digo que a veces no sé todo ni del español, menos del inglés, pero mi proceso, creo que el proceso de aprendizaje que todos tienen de alguna u otra forma me ayuda a mí también a aprender, y enseñarles a mis alumnos siempre me ha ayudado muchísimo a aprender. So, we're going to start with this. We're going to start with the modal verbs. This is a really great topic. I really love the modal verbs because they are so useful in English. Son increíblemente útiles en el inglés. So useful. You can find modal verbs in Spanish, but it's not the same when you are talking in English, okay? Ay, perdón. Lo siento, lo siento. No es lo mismo que cuando hablamos en español que cuando los utilizamos en inglés. So, this is going to be a modal verb. We're going to start talking about what is a modal verb, why can you use it, a modal verb can and a modal verb should. And we're going to see the structure. We're going to use like the same structure for all the modal verbs. So you're going to see that it's pretty easy. Es muy fácil utilizarlos. So we're going to start with the modal verbs, okay? Antes que nada, vamos a hacer la lectura, okay? Help me to read. We're going to do the reading. Vamos a hacer la lectura introductoria al topic. Y me avisan cuando la puedan ver. Yes, teacher. Okay. So this is a conversation. The name of the conversation is What Should I See There? That's the title. Como el título. ¿Perdón? ¿Alguien me está hablando? No, no, no. Okay. This is the conversation. What should I see there? Okay, we're going to see about it. Should, that is one of the modal verbs that we're going to talk about today. And the modal verb can't and should, right? So first of all, I need 2 volunteers to help me to read the conversation. Who wants to? Okay, Mauricio, you're going to be Thomas. And Byron, you're going to be Elena. No sé si alguien me está hablando y yo no lo escucho. I think it's Rudy, but the internet is like slowly. Ah, okay. Rudy, creo que, ajá, perdón si no le escucho, Rudy, creo que su internet es un poquito inestable. Tal vez podría tratar saliendo y entrando de nuevo a la clase, a veces eso funciona por el internet, ¿ok? Por el momento iniciamos la conversación, ¿ok? Go, guys. Well, I'm going to be a Thomas. Mm-hmm. Okay, can you tell me a little about Mexico City? I think Byron is Elena. Byron? Sure, I can. What would you like to know? Well, what's a good time to visit? I think you can go anytime. The winter is always nice. Oh, good. What should I see there? Well, you should definitely visit the National Museum and go to the place and find art. And what else? Oh, you should miss the Pyramid of the Sun. It's very interesting. It all sounds really exciting. Thank you. Okay, thank you so much. The pronunciation of this word is interesting. Como que se come una parte de en medio, creo que es una letra. Hay unas palabras en el inglés que cuando son bien grandes, como comfortable, for example. Como comfort. Como comfortable, lo que se hace es que se comen una parte de en medio. Realmente no sé por qué es así, pero se comen una parte de en medio con las palabras que son bien largas. Lo mismo pasa con, se escribe interesting, pero se pronuncia interesting, como si se comieran una partecita. Lo mismo con comfortable, es como, se escribe comfortable, pero se pronuncia comfortable, como si se comieran una parte de en medio. Y así son con varias palabras en el inglés que son largas. Sí, Antonia, dígame. No sé si no le escucho o tiene su micrófono apagado. I'm sorry. It's pyramid, the right pronunciation. Ok, solo un momentito. Le escucho muy lejos, no le logro escuchar. Sí escucho que me está hablando, pero no le escucho lo que me dice. ¿Se podría acercar un poquito más al micrófono? Por favor. The right pronunciation is pyramid. Okay, permítame. Do you listen to me now? It's asking about the pronunciation pyramid. Ah, the pyramid. Yes. Ajá. Sí, perdón, Antonia, que no le logro escuchar bien. Ajá, escucha muy lejos. It's the pyramid, of course, the pyramid. Uh-huh. Así como... Antonia said, could you repeat, please? Yes, pyramid. Pyramid. Mm-hmm. Pyramid of the sun. Es la pirámide del sol. Pyramid of the sun, all right. Mm-hmm. Pyramid of the sun. Mm-hmm. Yo creo que he escuchado también, creo que en el británico se dice distinto, pero no estoy bien segura. Hay palabras que se pronuncian diferente dependiendo de la zona geográfica en el que se use el inglés. Entonces he escuchado otra palabra también, pero no me acuerdo cuál es, así que no se les voy a dar porque no me acuerdo. Okay, this is the pyramid of the sun. Okay, the pyramid of the sun. Teacher. Sí. I have a good option to learn about the different pronunciation and accent. For example, if you go to the Google, the website is Juglish. Uh-huh. Juglish is the best option to learn about different accent or pronunciations. For example, you can write pyramid or pyramid. You can hear about different, for example, the presidents or the speeches and other things. And I can recommend, I'm going to send you the link, WhatsApp group. Okay, that's great. It's like your YouTube, but you will be able to listen the specific words. Okay. Yes. Okay, that's great. Thank you. Nos serviría a todos, hasta a mí. Así que si nos puede mandar el link sería cool. Okay. No. Hay bastantes palabras que cambian el significado, la pronunciación, como agua. Agua es la que más me puedo, que en el inglés estadounidense se dice water. Usualmente en el inglés estadounidense la T se pronuncia como una R, y en el británico se dice como WhatsApp, que no suena nada igual, nada igual. Well, my favorite word is schedule, because right is schedule, literal, and schedule. Yes, it sounds weird. I like the word daughter, que se escribe daughter, no tiene nada que ver la pronunciación con la escritura, pero es hija, daughter. I really like it, me gusta como suena, daughter, suena bonito, suena mejor que hija. Yeah, ok, thank you. Si nos envía el link estaríamos todos muy agradecidos. Ok, Is there another question? No? Okay, so we're going to get back to the presentation. Also, si quieren utilizar un traductor que sea mejor que el de Google, porque el de Google a veces no es tan específico, pueden utilizar uno que se llama Reverso. Ponen así en Google, literal, ponen Reverso y el primero que les salga son dos flechitas, una roja y una azul. Es de los traductores que más me han ayudado cuando realmente no sé cómo decir algo o hay alguna palabra que no sé cómo decirla y lo busco en el traductor. Es bastante útil y tira incluso ejemplos de cómo utilizar esa palabra. Es decir, que no es así como el Google Traductor que traduce todo como, el Google Translate traduce todo como bien así como bien mecánico. Siento que Reverso es un poquito mejor para las traducciones porque no es tan literal, sino que se adapta más a lo que usted quiere decir y da hasta ejemplos de cómo puede utilizar esa palabra. Le da como sentences, como algunas oraciones. Usted puede ver cómo la utilizan, la pronunciación y todo, y tienen un montón de idiomas, no solo el inglés. Así que por si quieren un traductor mejor que el de Google, pueden utilizar Reverso. So, well, this is what should I see there. Esta conversación es una pequeña introducción al tema de hoy, que decíamos son los modal verbs. Les presento mi pantalla otra vez. Ay, gracias a la personita que me ayudó a traducir, a traducir, no, a decirme más fuerte lo que Antonia me estaba tratando de decir porque no escuchaba nada. Gracias por ayudarme. Ok. Creo You're welcome. Que... Thank you. ¿Ya ve mi pantalla? Yes. Yes. Ok, first question. I need to know, do you know what is a modal verb? Esta es la primera pregunta. What is a modal verb, guys? Do you know what is a modal verb? Have you ever heard about the modal verbs? Have you ever used a modal verb? Do you know? ¿Saben qué es? ¿Para qué se usa? ¿Alguna vez lo han utilizado? ¿Mm? Recuerden que no hay opiniones equivocadas. Pueden decirme, cuéntenme. ¿Qué saben ustedes de los modal verbs? ¿Jorge? Bueno, los modal verbs son como usando dos verbos se hacen una sola acción. Por okay. Ahí idea. Yeah, it's a good idea. Or, thank you. Por ejemplo, grab, es get y out. Sal de aquí o vete de aquí. Ah, okay, yeah. I will not use that as a modal verb. De hecho, no es un modal verb, pero lo que primero que me dijo de utilizar un verbo con otro para que se complementen, sí es. Okay, el ejemplo quizás no, pero lo que me dijo sí, lo que me dijo al principio. Yes, that's a good idea, okay? Thank you, okay? Look at this, eso nos dice Jorge. Un verbo con otro verbo que se complementan, okay? I like it. Another answer? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra, perdón, respuesta acerca de esto? Do you know what is a modal verb? No? Está bien si no saben, ¿ok? Para eso estoy aquí. No more answers? No más respuestas? No, ok. ¿Me escuchan? Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Ay, yes. De repente me tira una notificación de que mi micrófono no está funcionando. ¿Yo qué? Pero sí, si ustedes me escuchan, no importa. El principio de la clase le agarró feo a mi micrófono. Ok, so I'm going to introduce you to the modal verbs, ok? Este topic me gusta porque los modal verbs son muy útiles en el inglés. First of all, quizás antes de comenzar, les quiero decir, como, it's like an advice to me, es como un consejo de mi parte. Cuando vamos a empezar este tema y quiero que cuando lo explique y ustedes lo empiecen a utilizar, lo piensen desde el inglés y no desde el español, porque los modal verbs no todos tienen una traducción directa al español, ¿ok? Los verbos modales no tienen una traducción directa en el español. Hay unos que sí tienen alguna que se puede parecer, pero hay otras que usted no les va a entender si se los digo traducidos. Si yo se los traduzco, va a ver como que fueran la misma cosa todos, y no son la misma cosa. The important thing about the modal verbs, the intentions, las intenciones. Las intenciones son lo más importante con los modal verbs. Así que cuando vayamos viendo cada modal verb, porque vamos a ver varios, lo que vamos a ir haciendo es que usted va a ir viendo la intención con la que usted va a utilizar ese modal verb, ¿ok? La intención, eso es lo que usted lo va a guiar cómo utilizar ese modal verb. Y ya vamos a ver ahorita, porque ustedes van a ver, hay modal verbs que no tienen una traducción al español, no existe esa palabra en el español, entonces no se las voy a poder traducir, no les voy a poder decir that's the meaning in Spanish, no les voy a poder decir qué significa en el español porque no hay una traducción. Sin embargo, sí les puedo decir con qué intención usted utilizaría esa palabra. Y así usted va a poder entenderlo. En inglés, todo en inglés, ¿ok? Entonces, cuando estamos viendo los modal verbs, quiero que cerremos un poquito nuestra mente al español, como tratar de dejarlo de lado y lo veamos desde el inglés, desde las intenciones. So, dicho esto, what is a modal verb? What is a modal verb? A modal verb, it's a word that, it's a verb, of course, because it's a modal verb, verbo modal, it's a verb that you are going to use with other verb, okay, con otro verbo in infinitive, porque estos son los verbos en los modal verbs en presente. Hay modal verbs en pasado, pero ahorita vamos a concentrarnos solo en los que están en presente, ¿sí? Ya en módulos más adelante usted va a ver los modal verbs en pasado. Ahorita solo los en presente, ¿ok? That's a verb that you're going to use with another verb in infinitive to change the complete meaning of the sentence, ¿ok? Un modal verb es un verbo que utilizado con otro verbo en infinitivo, en su forma base, en presente simple, como le quiera decir, que es comer, saltar, sí, eat, jump, walk, work, el verbo en infinitivo, ¿ok? Va a cambiar por completo el significado de la oración. Sí, cambia por completo el significado de la oración. Esto es en general. Todos los modal verbs son verbos modales que al ser utilizados con otros verbos, porque se utilizan los dos juntos, un modal verb no va solo. Siempre va con otro verbo. Siempre, siempre. Estos y los en pasado. Siempre con otro verbo. Se utilizan, estos en presente, con un verbo en infinitivo para cambiar el significado de la oración. Le da un nuevo sentido, ¿sí? Un nuevo sentido, un nuevo significado. They are about the intentions. Los modal verbs son por intenciones, ¿sí? Intenciones. Cada modal verb, cada uno de los que vamos a ver, tiene una intención en específico que usted va a poder utilizar para hablar en el inglés y son muy útiles. Estos son de los topics más útiles que hay en el inglés. So, les voy a explicar primero el primer modal verb, para que ustedes vayan entendiendo. El primer modal verb que vamos a ver es can. Can is a modal verb that we use to talk about abilities. Habilidades. That's the intention. Look at this. That's the intention. Abilities. That's the intention. Esa es la intención. Habilidades. When you say can, yo sé que can también es un verbo normal. It's also a modal verb. Y el pasado también es un modal verb, por cierto. Could, que es el pasado simple de can, es un modal verb también. And you can use it, can, about abilities, ¿ok? Algo que se me olvidaba decirles. Todos los modal verbs tienen una cantidad, bueno, la mayoría de los modal verbs tienen una, digamos, un porcentaje, digamos, del 1 al 100, o del 1 al 10, como les quiera decir, de probabilidades. Son los verbos de probabilidad. So, can es el verbo de mayor probabilidad, el modal verb de mayor probabilidad. When you say I can, you are talking about an abilities and 100% of possibility. Es el 100% de posibilidad y usted está hablando de habilidades. For example, can es el verbo poder, ¿sí? Este se puede traducir al español. Este sí, este, pero hay otros que no. Can, it's like when you have the power to do something, ¿ok? El poder de hacer algo. ¿Sí? It's different, do something, and you can do something. ¿Cómo les explico? Es diferente que usted haga algo que lo pueda hacer. The best example that I have. I cook rice. Yo cocino arroz, but I can't. ¿Ya? Porque no me queda bien, ¿ok? Es diferente que yo lo haga a que pueda hacerlo. No sé si me entienden. O sea, ¿entienden la diferencia entre que algo se haga a que yo pueda hacer esa cosa? Que yo lo haga no significa que pueda hacerlo. Sí, que tenga la habilidad. Eso, la habilidad. Sí, Antonia, dígame. Sí, sí. Antonia, you there? Yes, you can listen to me. You cannot listen to me. Ok, no. Creo que sí me está hablando, pero él sí le escucho bien lejitos. No sé si se podría acercar a su micrófono. I have problems with my computer. Ok, no le escucho. She has problem or struggle with the audio and computer. ¿Verdad que sí? Ustedes también escuchan lejos. Yes, I now the same audio like far away, I don't know. Okay, Antonia, tal vez me lo puede escribir en el chat y así le puedo responder su pregunta, ¿ok? Si me lo escribe en el chat, con gusto le respondo. Le voy a preguntar ahorita, bueno, le voy a dar la palabra a Jorge David, que tiene su manita arriba, dígame. No, la olvidé bajar. Ah, estaba levantada. Ok, don't worry. Ok, Antonio me puede dejar su pregunta en el chat, ya que no la escucha muy bien. Y así le puedo dar respuesta. Entonces yo les decía, ok, que no es lo mismo hacer algo que poder hacerlo, como por ejemplo el hacer arroz. Sí, esto es en mi caso, vean mi ejemplo. I do that. Yo lo hago. I do that. It's different when I say, I cook rice. Yo cocino arroz. A que yo les diga, I can cook rice. Uh-huh. I do that, but I can't, for example. But my mom can. My mom can. She can do that, okay? Ella lo puede hacer. Ella puede. Ella tiene la habilidad. So, can shows an ability. Muestra habilidad. Sí, está hablando, yo estoy hablando del 100% de probabilidad de que esto suceda y aparte de la habilidad. Que yo tengo toda la habilidad de hacer algo. Cuando usted dice, I can, usted me está asegurando que usted puede hacer esa cosa. For example, algo que sí puedo hacer, hablar inglés. I can speak English. I can. Ya, yeah. No solo lo hablo, sino que puedo hablarlo, right? Es una habilidad. Aprendida, habilidad. Ya, yeah. I can speak English. I can draw. I can draw. Yo puedo dibujar. Or paint. I can paint. Son habilidades que tengo. I can. Veamos cosas que no puedo hacer. I can't play the guitar. I can't o I cannot play the guitar. Yo no puedo. Aquí yo les estoy negando esa habilidad. I cannot play the guitar. Yo no puedo tocar la guitarra. ¿Sí? ¿Se fijan cómo estoy negando o afirmando una habilidad? Aquí no estamos hablando de con qué la intención es habilidad. Sí, es la habilidad. Esa es la intención, ¿ok? Relacionen cada modal verb con su intención. La de can es la habilidad. I can sleep all the day. Yo puedo dormir todo el día. Si pudiera, hablaría todo el día. I can. That's my ability to sleep all the day. Yeah, I can. I can do that. I can. Or I cannot run for an hours. Correr mucho tiempo, like por un montón de horas. I can't. It's not my ability. Yes. Okay, so do you understand what, para qué utilizamos quién? ¿Se entiende? La intención. Les voy a enseñar la estructura. ¿Sí? ¿Todos? Is there another question con quién? ¿Una pregunta con quién? No. Ok, perfecto. So, les voy a mostrar. Aquí está la de Antonia. Ah, no. Yes, Antonia. Let's try again. Ay, sí, ahora sí la escucho, dígame. Ok. Can it's used when I am excellent in one ability? When you have the ability to do something. No importa si es la mejor o no, pero el punto es que tenga la habilidad. Ah, ok. Okay. La habilidad. Thank you. A pleasure. Ken asegura que usted tiene la habilidad. Como les decía, cuando yo digo I can, cuando yo les digo I can, for example, I can speak English, yo les estoy afirmando que yo tengo la habilidad de hacer esa cosa, de hablar inglés, que tengo esa habilidad. Si yo les digo I can, usted está seguro porque can es el modal verbo de habilidades, les estoy afirmando que yo puedo hacer eso, ¿sí? Aquí les estoy afirmando. Así con cualquier otra cosa. I can cook, yo puedo cocinar. Like, les decía, por ejemplo, no es lo mismo hacer algo que poder hacer algo. Por ejemplo, cocinar. No es lo mismo cocinar a poder cocinar. Sí, hay una gran diferencia entre cocinar y poder cocinar. So, for example, I think like to cook is not my ability. No es mi habilidad. I do it, but I can't do it. ¿Sí? Yo lo hago, pero no es que pueda hacerlo. So, when you say can, you are talking about an ability that you can do. Una habilidad que usted puede hacer con todas las letras, ¿sí? Usted puede. No importa si es la mejor en esa habilidad o no, el punto es que tiene la habilidad, ¿sí? Vamos a ver el siguiente. Modal verb should, antes de pasar a las oraciones, perdón, a la estructura. Modal verb should, ¿ok? The intention, we use should to give an advice, make recommendations, or talk about an obligations. Look at this, that's the intention of should. Este sí tiene una traducción en el español, se dice debería. Debería, ¿sí? ¿Se acuerdan que creo que Martín, no me acuerdo si era Martín, alguien nos habló de la app para escuchar las diferentes pronunciaciones? ¿Ya? So, he says, you should use it. Tú deberías utilizarlo. Should. Tú deberías. Más o menos así se traduce. Esta tiene una traducción específica. Como les digo, no se confíen de las traducciones porque no todos los modal verbs tienen una traducción. To give an advice. Advice, consejos. Recommendations, recomendaciones. To talk about an obligations, para hablar sobre obligaciones. That's the intention. Advices. Advices. Así como de can, it's abilities. The should es advices. Consejos. That's the intention. Los consejos. Usted utiliza should para aconsejar, para recomendar y para hablar sobre obligaciones. For example, you should learn how to do rice or how to cook rice. Tú deberías aprender cómo hacer arroz. ¿Sí? That's an advice. That's an advice that you can give me, for example, que usted me puede dar. Me pudo haber dado también. You should, okay, you should. I should sleep early today. Yo debería dormir temprano hoy. I should sleep early today. Yo debería dormir temprano, okay? That's an advice. I should do my homework or my home chores. For example, I should do my homeworks. Necesitaría hacer mis... yo debería hacer mis tareas del hogar, como barrer, trapear, limpiar, todas esas cosas. That's the intention of should, an advice, okay? Can for abilities, should for advices, okay? Is there any questions sobre should? ¿Alguna pregunta sobre should? Sobre la intención. No, okay. So, we're going to see the structure. Levántame la manita quien me quiere ayudar a leer la estructura. En positivo, en negativo y en pregunta. ¿Una personita? Raise your hand. Who wants to help me? Martín, ¿ok? Go, Martín. In positive. Subject plus modal verb plus complement. In negative, subject plus modal verb in negative plus verb plus complement. In question, modal verb plus subject plus verb plus complement. Thank you so much. Okay, look at this. This is the structure. Esta es la estructura. Les voy a mandar un screenshot al chat de WhatsApp para que lo tengan por ahí también. Esa es la estructura de todos los modal verbs. Todos los modal verbs tienen esta estructura. Sí, todos se utilizan igual. Así que les voy a dar una sola estructura para todos y les voy a ir hablando de las intenciones. In positive, we're going to use the subject, la persona de la que usted está hablando, The modal verb, en este momento hemos visto dos, can and should. The verb, el verbo in infinitive, ¿ok? In infinitive, always. El verbo siempre, presente simple, en infinitivo, en su forma base, como le quiera decir. Así normal. Eat, drink, sleep, walk, buy, igualito, así, ¿ok? Y el complemento que usted sabe, brings all the details about the sentence, nos da todos los detalles de la oración, dónde, cuándo, con quién, ¿sí? Ya es parte del complemento. So, this is the structure in positive. Subject, modal verb, verb, and complement. Como yo les decía, I should cook the dinner. I should cook the dinner. I, the subject, should, the modal verb, cook the verb, the dinner is the complement, okay? I can play piano. I, the subject, can, the modal verb, play, the verb, piano is the complement, ¿ok? Esa es la estructura. In negative, es exactamente igual, solo que el modal verb va en negativo. El negativo de can es cannot, así. Can, cannot, y su abreviatura es can't. Se las dejo aquí en el chat. De should, tenemos should not, y su abreviatura es shouldn't. Hay algunos que no tienen abreviatura. Estos sí tienen, estos dos sí. ¿Ok? Can, cannot o can't. Should not or shouldn't. Lo puede decir como a usted se le haga más fácil, de que se le haga más fácil, ¿ok? Con la práctica uno se aprende las contracciones, uno se las aprende con la práctica. Les decía, en negativo solamente va a agregar el modal verbo en negativo. I cannot cook. I should not talk. ¿Sí? El modal verbo en negativo. Es el modal verbo el que va en negativo. Y en las preguntas solo le vamos a albortar al sujeto con el modal verbo. El modal verbo va primero. Si yo digo, I can play piano, pero ahora yo le quiero preguntar a Martín si él puede. And I can say, can you, can, modal verb, you, subject, play, el verbo, piano, the complement, ¿ok? Solo se le da la vuelta al sujeto con el modal verb para hacer las preguntas. El modal verb va primero para las preguntas. Solo en las preguntas. Cuando usted da respuestas en positivo y en negativo, el sujeto siempre va primero en todos los tenses. Todos. ¿Ok? So, do you have any questions about it? ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de esto? Sí, Crisia, dígame. El verbo en las positivas, aunque sea she o he, no se le agrega la S, sino no. Que es normalito. Sí, así igualito. Vale, gracias. Así igualito. Sí, no se le agrega la S. En la parte de los modal verbs, todos los verbos van igual. Con ella, él, eso, nosotros, siempre es el mismo verbo, ¿sí? Es exactamente igual. Y es la misma estructura con todos los modal verbs. Esta misma es la que tienen todos los... Ay, dejé de compartir el screen. Esta es la misma estructura que tienen todos los modal verbs. Les voy a mandar la estructura aquí por el chat de WhatsApp, para que la tengan por ahí también. Y vamos a hacer algunas preguntas y respuestas todos juntos. ¿Ok? Todos juntos. Hoy no vamos a tener speaking activity porque quiero que quede claro cómo se utiliza cómo se utilizan los modal verbs. ¿Ok? Ya que esto es introductorio, antes de ponerles a hacer speaking activities, mejor hagamos preguntas y respuestas. Les voy a presentar otra pantalla. Voy a poner mi Paint. Esta es como mi pizarra. Y me avisan cuando la puedan ver. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No, but we can see the screen. Okay, thank you. Si tienen alguna otra pregunta, me la pueden hacer, ¿ok? Les decía, this is the modal verbs, ¿ok? Vamos a hacer preguntas y respuestas entre nosotros para ver cómo vamos contestando y qué cosas se pueden utilizar. So I'm going to start. Yo voy a iniciar, ¿ok? Voluntariamente díganme quién la quiere responder. Okay, who wants to answer my question? This is, should my sister go to the doctor? Should my sister go to the doctor? ¿Quién me la quiere responder? ¿Cómo me la respondería? Raise your hand. Levante la manita. Okay, Mauricio, le escucho. If your sister feels sick, she should go to the doctor now or immediately. Mm-hmm. If your sister feels sick, she should go to the doctor now. Okay, look at this. Good job. You did it so great. If your sister feels sick, she should go to the doctor now. Si tu hermana se siente enferma, ella debería ir al doctor ahorita. ¿Sí? Ya, en este momento, right? Yes, it's a good answer to my questions, okay? Mauricio, would you like to do a question? ¿Le gustaría hacer una pregunta? About the topic or for my... No, me refiero a una pregunta con can and should. Así como yo. Okay, okay. I don't know. Should my brother practice the English? Okay. Good question. Yes, of course. Should my brother practice English? Okay. Who wants to answer the Mauricio's question? ¿Quién la quiere responder? Raise your hand. Ok, quiero ver quién me levantó la mano. Ok, Antonia la quiere responder. Ok, Martín, después usted. Antonia, yes. Antonia, you there? The Microsoft is mute. You're not talking. I can hear you. Okay. If your brother likes English, he should practice English. Excellent. He should practice English. Okay. Excellent. Yes, he should practice English. Good job. Él debería. Yes. It's a recommendation. It's an advice for him. Okay. Good job. You did it so great. Okay. Antonia, would you like to do a question? ¿Le gustaría hacer una pregunta? Martín la va a responder. Question. Perdón. Una pregunta. Can I go to the beach this weekend? Should I? Oh, sure. Oh, yes, I am. Should I go to the beach this weekend? To the beach this weekend. Wait. Okay, Martin. Yes, you should go to the beach this weekend all the time. Okay, yes, you should go to the beach this weekend. Okay, look at this. You should go to the beach. Bla, 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 bla. Y lo demás, vean. Yes, excellent. Look at this. Lo estamos haciendo amazing. Okay, Martin, would you like to ask a question? I can use can for the question. Yes, of course. Can or should, whatever. Okay. Can I study English in this weekend? Okay. Can I study English in this weekend? Okay. Who wants to answer this question? Who wants to answer it? Antonia? Mm-hmm. No, you cannot. No, you cannot. Okay. Okay. No, you cannot. No le dieron permiso. No, you cannot do it. Okay, you cannot do it, for example. Yes? Mm-hmm. Yes. Yes, you can. You should go to study English on this weekend. Okay, yes, of course. You can answer. Look at this. You should study, for example. Algo importante de los modal verbs también es que no hay una regla específica de, como les digo, como son a base de intenciones. Usted puede incluso hacer una pregunta con un modal verb y alguien se la puede responder con otro, como en este caso. Alguien le está preguntando, ¿can I study English in the weekend? Y viene Rudy y dijo, you should, ¿sí? No le está respondiendo con el mismo modal verb, pero como la conversación siempre, cuando hablamos es a base de intenciones. Todo lo que nosotros decimos todo el tiempo, en el idioma que sea, en inglés o en el español, usted tiene intenciones cuando habla, ¿verdad? Siempre tiene una intención. Cuando abre su boquita y emite sonidos es con una intención, ¿sí? Entonces, yo no les puedo decir a veces qué modal verb está bien o cuál está mal, porque todo es a base de intenciones, ¿sí? Como les digo, mientras ustedes piensen en la intención correcta, cuando utilicen ese modal verb, incluso pueden utilizar el mismo modal verb pueden utilizar distintos modal verbs con la misma oración y se van, y lo que va a cambiar es la intención. Por ejemplo, I can practice piano every night. Look at this. I can practice piano every night. Ahora miren esta. I should practice piano every night. Es la misma oración, pero es el modal verb quien le da un significado distinto. Con esto quiero llegar a que va a haber en muchas ocasiones que usted no le voy a poder decir como si está bien o no bien, o no está bien que usted utilice tal modal verb, pero el punto es que usted habla por intenciones. Entonces, está bien ambas oraciones, por ejemplo. Cualquiera de las dos que usted hubiera usado conmigo, ambas le hubiera dicho, sí, está bien. I can practice piano every night. I'm talking about an ability, my ability to practice piano. If I say I should practice piano, I am talking about advice or an obligation. If my obligation, like I should, yo debería practicar piano, ¿sí? Y estamos hablando de la misma acción de tocar el piano, de practicar el piano. Pero el modal verb le da una nueva intención, ¿sí? Una intención. Así que siempre piensen en las intenciones cuando usted va a utilizar los modal verbs. Cuando alguien le hace una pregunta en un modal verb y se la responde en otro, siempre piensen en la intención con la que lo quiso decir, ¿ok? Porque eso puede pasar. Incluso puede pasar que no le estén haciendo una pregunta con un modal verb y usted sí responda con un modal verb. Como les digo, el lenguaje es bien variado, ¿sí? Los idiomas son variados y usted puede decir una y mil cosas. Entonces, lo importante es que usted sepa la intención con que se utiliza cada modal verb. Y en este momento son can and should, pero ya vamos a ver otros. Entonces, lo importante siempre es la intención, ¿ok? La intención, como les acabo de ejemplificar. Y les voy a poner la oración sin el modal verb. Si yo les doy esta oración así, que usted, ¿qué entienden ustedes? La última. ¿Qué quise decir aquí? That I do the practice every night. Excelente. Yo practico piano todas las noches. Yo practico piano. Excelente. ¿Saben qué es eso? Eso es una daily routine porque está en simple present. Yeah. Esa oración está en simple present. Look at this. I, que es el sujeto, practice es el verbo en infinitivo, piano every night is like the complement. Es una oración en presente simple. Yo practico piano todas las noches. Diferente a decir yo puedo practicar piano a todas las noches, a decir yo debería practicar piano todas las noches. Súper diferente. Vean cómo el modal verb, esta palabrita de aquí, prácticamente le cambia todo el sentido de la oración. Look at this. Le cambia todo el sentido. ¿Sí? Yo puedo sería, ¿no? Yo puedo. I can. Yo puedo. Uh-huh. Yo puedo. Sí, an ability. It's your ability to do something. I can. You can do that. I should. It's like my obligation. Yo debería. Mm-hmm. O yo debo, teacher. Yo debería o debo, se puede las dos. Cambia el tiempo, ¿verdad? Es que, como le digo, siento que es mejor no pasarlo al español. Al otro tiempo. Ajá, al español. Sí, mejor véalo desde que es un advice. I should. Ya. Yeah. Mm-hmm. Okay. Yo lo podría traducir como un debería, pero les digo que hay modal verbs que no tienen traducciones. Would no tiene una traducción. May, might, could significan lo mismo en español. Entonces, ahí vamos a ver varios. Ya van a ver. Estos son los primeros, pero hay más, ¿sí? Y hay bastantes. Entonces, siempre vean los desde la intención. Ok, desde la intención. That's the important thing, la intención. Ok. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? No. No, perfecto. Ok. So, quisiera algunos ejemplos. Así de oraciones. Ok, hicimos algunas preguntas. Quisiera algunos ejemplos. ¿Quién me quiera dar un ejemplo? Utilizando cualquiera de los dos. Uh-huh. Así como cuando les dije, I can't play piano. Or I can't cook rice. I can swimming on the pool. Again, I can. I can swimming on the pool. Swim, remember el verbo en... On the pool, uh-huh. Swim on the pool. Yes, swim in the pool. I can swim in the pool. Excellent. I can. Look at this. El verbo siempre en infinitivo, guys. No se les olvide. El verbo en infinitivo. Sí, en infinitivo. Tiene que ir en infinitivo. Si usted dice swimming, es como que usted dijera, yo puedo nadando. It's not like that, right? Yo puedo nadar. ¿Vean? El verbo en su infinitivo. Ok. Thank you, Rudy. I can swim in the pool. Ok. ¿Algún otro ejemplo? I should go to the gym. I should go to the gym. Okay, excellent. It's a good sentence too. I should. We should go to the gym. Okay, yes, we should go to the gym. Okay. Who has relaxing music at the breakdowns? Yes, you can. Who has the relaxing music? You. Yes, with reggaeton para sentir la emoción. Okay. Okay, yes, excellent. You should, look at this, you should listen to music when you go to the gym. You should listen to music when you go to the gym. When you go to the gym. Sí, para que se inspire. Para que se inspire. Okay. Tú deberías. You should listen to music, okay? Another sentence, another example. You should learn. Learn? Mm-hmm. You should learn to cook. Rice. How to cook. Mm-hmm. How to cook, como aprender a cocinar. Learn to cook rice. Okay, learn to cook rice. Rice. Okay. Thank you. Tal vez no aprenda, okay? Byron? Mm-hmm. I should go to the bed right now. Go to the bed right now. Okay, good. You should go to the bed right now. Amazing, you are doing fantastic, okay? ¿Alguna en negativo? ¿Una oración en negativo utilizando should or can? ¿Mm? We shouldn't stop to practice English every day. Excellent. Amazing. We shouldn't stop practicing. Aquí se puede utilizar practicing porque el verbo principal es stop, detener. Sí. Practicing English every day. Todos los días, ¿ok? Excellent, you are doing fantastic, ¿ok? You are doing great, ¿ok? creo que lo hicimos bastante bien. Do you have any questions about it? ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de esto? Creo que se abarcó bastante bien este tema. Ya me entendieron cómo se usan los primeros dos modal verbs y eso es amazing porque ya los otros se les van a hacer súper fáciles. Media vez ustedes sepan la intención de cada modal verb, los demás, too easy. Okay, so tell me guys, do you have any more questions about the class, about the modal verbs or something? Yes, no? No questions? Everything is fine? ¿Todo cool? Right. Okay. Antonia, dígame. I have to use can when I talk about abilities, no power. Ajá. And abilities. Can is for abilities, la habilidad. Recuerden que no es lo mismo, les decía, no es lo mismo hacer algo que poder hacer algo. Ese poder, sí, ese poder de que yo puedo hacer algo, eso es can. I can. Yo estoy asegurando que yo puedo hacer eso, ¿sí? I can write a book, for example. I can. Yo puedo escribir un libro. Or I can't do that. I can't write a book. No puedo escribir un libro, ¿sí? Okay, and should when I give advices, recommendation, or talk about obligations. Yes, exactly. Just like that. Justo así. Okay, perfect. Another question? ¿Ninguna otra pregunta? No. Okay. So if you don't have any more questions, I'm going to see you tomorrow in class, guys. So see you. Bye. Take care. I already sent you the link. Bye. Okay. See you. See you. Bye. Bye, teacher.